Y antes de despedirnos hubo una fiesta en Mar del Plata, en la playa, con música. Los que estuvieron dicen que fue espectacular. Se la perdió, Alejo. ¿Qué pasó? Me la perdí, pero les creo a los que estuvieron, porque realmente escucharlos a ellos, que hablamos de Iria Curiaque, de Valderrama, los reyes del soul, del funk argentino, estuvieron ayer en Mar del Plata, en un recital gratuito, en Arena Beach, en la playa, lleno de gente, lleno de jóvenes, saltando y cantando, precisamente con Iria Curiaque, de Valderrama, así se vivía. Se ve a la gente disfrutando a pleno, ¿no? Es decir, la misma gente que uno ve por las calles en Buenos Aires, buenos barrios, se junta acá y de pronto los tenés a todos ahí amontonados, aglutinados, a merced de la música de uno. Uno se siente un poco, digamos, un rey o un príncipe o lo que sea, ¿no? Es decir, dirigiéndose a la gente, y la gente está en el mar, ¿viste? No es que estamos en un lugar cerrado, la gente la está gozando. Así que nos subimos un poco a esa sensación de placer de la gente y nada, creo que el show estuvo buenísimo, ¿no? La situación de muchas veces tocar en esa especie de lengua, ¿no?, que se salía del escenario, hacía que justamente que me escuche cómo sonamos, ¿no? Es decir, porque estábamos adelante de la línea de parlantes, ¿no? Y yo creo que así estamos sonando muy, muy bueno, ¿no? Es decir, la banda que tenemos ahí atrás, ¿no?, cuidando nuestras espaldas, es terrible y bueno, sí, está muy, como muy, muy bien mezclado todo, ¿no? Tenemos de entrada muchas cosas que vamos a sacar, ¿no? Tenemos tres videos esperando. Uno es el de Madafaka, el de Helicópteros y el de Amor. Y bueno, lo más importante creo va a ser el que vamos a, por primera vez, a sacar un disco en vivo de un show, ¿no? Con DVD, así, Blu-ray, el show de Luna Park, lo vamos a sacar. Eso va a salir en toda Latinoamérica también. Vamos a sacar también seguramente una edición, está la idea de hacer una edición de como de lujo, de chances con todos los videos, porque ya son muchos también. Y vamos a estar girando por todos lados, ¿no?